¿Ah, sí, ¿Sí? Ay, bueno, va a un angustio y descargas con Ona Etocha en Mendoza, en Además, aquí bienvenidos todos y todas a este espectacular sitio con estas vistas y sobre todo... Encantada de ver tantas caras conocidas y tanta militancia y tanta gente ¿no? apoyándonos en este momento tan importante porque ya, ya estamos más o menos en el ecuador de la, de la campaña. Y ya hemos escuchado bastantes cosas de unos y de otros y creo que merece la pena hacer referencia a algunas de, de ellas. Quizás, Johnny, eh, Irene, bienvenidas. Quizás no habréis escuchado algunas de las cosas que nosotras venimos escuchando desde hace ya semanas y creo, que, como digo, que es importante que les demos una, una vuelta. Porque hay algunos mensajes que están constantemente encima de la mesa, que replican los medios de comunicación eh, sin parar. Y uno de ellos, que es en el que me voy a detener, es ese que nos dice y que gira alrededor de quién va a ganar las elecciones el 21 de abril si eh, PNV o si Bildu va a sacar 10, 20, 30 votos más o va a sacar un escaño más. Lo dicen además como si fuera algo trascendental, pero tener claro que no lo es, no lo es, es un debate falso. Y quiero explicar por qué. En primer lugar, porque esto no va de ganar un pulso, esto no va de dos rivales compitiendo para que al final uno de ellos se pueda poner el pin de ganador. Y además, y en esto yo creo que estaremos de acuerdo, que es un poco mmm, ya cansino, un poco de, de rollo, estar todo el rato con el tema este de la lista más votada. Yo creo que cansa, ya fijó, nos dio la aturrada suficiente. Y creo que este no es el, el camino, porque además quizás nos podemos encontrar que un día Ochandiano va a acabar diciendo eso de si no gobierna es porque él no quiere. Bien, estas elecciones van de otra cosa. El 21 de abril no van de eso. La pregunta esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es quién va a gobernar Euskadi en los próximos cuatro años, que no es lo mismo. Por lo tanto, la pregunta importante ¿cuál es? La pregunta importante es quién tiene capacidad de articular una mayoría parlamentaria para conformar un gobierno. Y aquí hay dos posibilidades. Además, seguramente para esas dos posibilidades va, van a existir o van a dar los números. Una es con el PNV, que garantiza seguir con el debilitamiento de la sanidad pública, con la segregación escolar, con el deterioro de nuestro territorio, y parece que es la apuesta la del Partido Socialista. Eso ya lo sabíamos. Pero parece también que es la apuesta de EH Bildu. Pero existe otra alternativa, que es una mayoría parlamentaria sin el PNV, una mayoría de izquierdas que acabe con el ciclo que arrancó ya hace más de 40 años en Euskadi, con esa hegemonía del PNV que hará esta sí, que la sanidad, que el acceso a la vivienda, que los cuidados sean derechos garantizados en Euskadi y no negocios. Eso es lo importante y eso es realmente lo que afecta. A la gente. No si el PNV o VH Bildu van a sacar 10, 20 o 30 votos más. Porque el PNV. Porque el PNV tiene un ecosistema que todos eh, conocemos, creo que es reconocible, además es muy parecido al a de los partidos de, del bipartidismo español, porque siempre han sido, como sabéis, compañeros de viaje o muletas de, de los gobiernos de, del Estado. Eh, es un ecosistema que se conoce como esto de Oasis Vasco. Oasis Vasco sí, pero solo para algunos. Para aquellos que forman parte de ese ecosistema, ecosistema que está conformado por redes clienterales, por una sumisión total a los intereses de las grandes oligarquías y como no, también por esas puertas giratorias, un puesto en un gran consejo de administración de una gran empresa por los servicios prestados. Bien, ese es el OASIS, ese es el ecosistema de, del PNV, y si tú no formas parte de ese ecosistema. No vas a tener oasis vasco, ni lo vas a ver ni lo vas a oler. Aquí lo realmente importante, lo que puede cambiar la vida de la gente, es tejer una mayoría alternativa que pueda cambiar ese modelo. Una mayoría de izquierdas, no, vuelvo a repetir, si uno u otro van a sacar unos poquitos votos más. Y nosotros nos preguntamos: ¿ese es el futuro que queremos para Euskadi? ¿Más PNV? ¿Más de lo mismo? Pues el Carrequín Podemos dice alto y claro que no a ese modelo. Dice no a ese futuro para Euskadi. Y os voy a contar muy brevemente eh, qué es lo que hizo Podemos para que comparéis, para que todos y todas podamos comparar. Lo que hicimos cuando tuvimos los votos y la fuerza suficiente en el Estado. Lo que hicimos es abrir una ventana de oportunidad que ha cambiado este país de arriba a abajo. Pusimos al Estado a trabajar en favor de las mayorías sociales cosa que no se había hecho hasta ahora. Hicimos más, rompimos con la cláusula de exclusión de la izquierda de la gobernabilidad del Estado, acabamos con ese bipartidista turnista apoyado históricamente, tradicionalmente, por el PNV, que impedía avanzar en derechos y que nos condenaba a seguir siempre los dictados de las oligarquías financieras. Ese bloque histórico del que habló ayer Pablo, rentista, espoliador, pilotado por los Borbones ya desde Fernando VII, encarnado en ese bipartidismo, empezó a hacer aguas. Defendimos desde el primer momento que España era un país de países, que el Estado español era un estado plurinacional y atentas, trabajamos para crear un bloque plurinacional y de izquierdas que nos permitiera avanzar y profundizar en la democratización del Estado. Eso es lo que hizo Podemos. Trabajamos Trabajamos Duro, muy duro. Fuimos, y lo digo con sinceridad, muy generosas. Pablo el primero, porque sabíamos, sabía lo que era importante. Lo importante que era construir un bloque con las fuerzas de izquierdas, un bloque plurinacional que sabíamos que era condición de posibilidad para avanzar en derechos para todos y para todas. Eso era lo importante. Le tendimos la mano. A todas las fuerzas políticas de izquierdas le tendimos la mano a la izquierda republicana, le tendimos la mano también a EH Bildu, porque era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era construir la alternativa al bipartidismo que nos había llevado a la crisis del 2008 y a las políticas de austeridad que tanto daño hicieron. La prioridad la teníamos clara era acabar con el sufrimiento de las clases populares y lo hicimos. Y compañeros y, compañeras. Perdón. y compañeros y compañeras, qué orgullosa estoy de lo que hicimos. Qué orgullosa estoy de Podemos. Qué difícil fue, pero qué valientes fuimos. Lo hicimos juntas sin dar nunca un paso atrás, sin equivocarnos de bando. Y avanzamos en derechos plantándole cara al poder de los que no se presentan a las elecciones. Y justo por eso, bien caro, lo pagamos. Los ataques han sido terribles. Que se lo cuenten a Irene, también a Yone. Cuánto sufrimiento por hacer lo que había que hacer. Lo que habíamos venido a hacer. Y lo volveríamos a hacer. Sí, lo volveríamos a hacer. Y termino. Qué tristeza, compañeros y compañeras, qué tristeza que hoy en Euskadi esa fuerza política EH Bildu no vaya a salir de su zona de confort, de mirar al centro, al centralismo, que es verdad que le va muy bien, pero hay que decirle que ahora es el momento en Euskadi, como antes lo fue en el Estado. Hay que aprovechar la ventana de oportunidad y hay que tener altura de miras. Hay que pensar en la gente y hay que ser valiente. Renunciar. Renunciar de antemano. Renunciar, que es lo que han hecho, de antemano al liderazgo. Coger el camino fácil y decirle al PNV, aquí me tienes, cuenta conmigo. En vez de aprovechar su posición para ayudar a construir con las izquierdas, un bloque alternativo que permita soñar una Euskadi más feminista, más igualitaria, que permita que nos haga como nación más grande, es bastante decepcionante, compañeras. Qué pena, y lo digo con pena, que no se asuma la pelea ni un poco. Vamos a seguir perdiendo. Soberanía. Vamos a seguir perdiendo soberanía, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía económica. Vamos a seguir perdiendo poder de participación y decisión sobre las cuestiones fundamentales de nuestra vida. Y un aviso, y esto no es broma, si se sigue ese camino, si se le sigue bailando el agua al PNV, cediendo poder de decisión, en definitiva, al oligopolio energético y a otros, va a llegar un día no muy lejano. Que el señor Imaz le dirá al señor Ochandiano, tu chaval no puedes hacer eso. Aquí quien manda no lo sabes, soy yo. Y eso va a ser muy triste. Por lo tanto... El Carrequín Podemos estamos muy de acuerdo en que estamos en un momento importante, en un cambio de ciclo, y que en Euskadi ahora se abre esa ventana de oportunidad, de oportunidad a esa alternancia política. Y pedimos altura de miras, asumir esa responsabilidad histórica y trabajar para construir conjuntamente con las izquierdas esa alternativa, para que Euskadi tenga un nuevo futuro. Pedimos, y es posible, dar otra vez una patada al tablero político. Nosotras estamos dispuestas, ya lo hemos dicho, a coger otra vez el camino difícil, porque sabemos que es el correcto. Estamos dispuestas a echarnos a la espalda ese reto y trabajar con honestidad y también, hay que decirlo, con humildad para recorrer ese camino, el que nos lleve a formar un gobierno de izquierdas que puede ser la antesala de esa Euskadi que todas soñamos. Así, que si vosotros, si vosotras creéis eso mismo, elegir izquierda y votar al carrequín podemos carrequín. Perdón, bueno, que me emociona aquí viendo este ambiente. Bueno, ahora detrás de mí viene Juancho López Uralde. No necesita presentación. Creo que es el, la persona más referente, pero también la mejor persona. La mejor persona porque es buena gente, porque es buen compañero, porque siempre ha estado ahí y porque siempre ha estado donde está ahora, defendiendo el medio ambiente y apostando por cuidarnos y cuidar el territorio. Así que, adelante. Mira, Esquer, Pilar. Egun hon donostia, ze pozez etortzen naiz, nire jaioterri beti. Eta ongi etorri jone, ongi etorri, ongi etorri irene. Eta, bueno, egualdi, egualdi honekin igual pesatzen duzu de batze egualdi ederra, ez? Baina ez da hain ederra, hau kanbio klimatikoen sintoma da. Eta, eta hortaz hitzein nahi dut pizkata, ez da sorpresa izango, baina horretarako etorri naiz, ez? Bueno, buenos días, Donosti. Siempre es un placer eh, venir a casa y yo voy a, ser, voy a ser muy breve porque estamos a mitad de campaña y ya hay muchas cosas que, que estamos viendo. ¿no? Estamos eh, en estos días de abril con una, con una temperatura que quizás algunos califiquen de buena. A mí no me lo parece porque realmente... Lo que estamos viendo es una continuación de lo que venimos viendo en los últimos años. Lo he dicho a lo largo de la campaña sin cesar. En el año 2023 las temperaturas medias en Euskal Herria subieron del orden de 2,5 grados por encima de las medias de los últimos 50 años y es un síntoma evidente de cambio climático, ¿no? en concreto en Álava. El, este último invierno la temperatura ha subido 3 grados de, de, de media sobre eh, los datos de los últimos 50 años según EMET. No me lo estoy inventando. ¿no? Es decir, esto no es yo me acuerdo que. No, la estadística muestra que, que el invierno ha sido especialmente, especialmente templado. no. Bien, estos son, estos son los hechos. Y ante estos hechos, ¿qué está ocurriendo en esta campaña? Pues está ocurriendo nada, porque el resto de partidos están omitiendo. Cualquier, cualquier referencia a algo que ha sido intensamente debatido en Euskadi en, en, en los últimos años y, sin embargo, está ausente de la campaña, que son las políticas ambientales. ¿Por qué está ausente? Pues, en primer lugar, porque hubo un pacto, un pacto que yo diría de la vergüenza, entre el PNV, el Partido Socialista y EH Bildu para aprobar una ley de cambio climático que básicamente se escribe al dictado de Josu jonimaz del presidente de Petronor, de Repsol, el, el, el mandamás de la industria de los combustibles fósiles, a su dictado se escribe una ley de cambio climático y se aprueba en el Parlamento Vasco. Claro, en ese contexto no interesa, no interesa que se hable de cambio climático en esta campaña, porque qué pueden ofrecer estos partidos? No pueden ofrecer nada. Y bueno, la derecha qué va a decir? La derecha al fin y al cabo es negacionista o está entre el negacionismo y el retardismo, es decir que Básicamente nos encontramos solos y solas, el Carrequín Podemos, defendiendo la bandera de la lucha ecologista. Y esto es muy importante porque somos conscientes de que en Euskadi es un tema que importa y que importa mucho. Pero no es. Hemos, hemos, intentado, hemos intentado, por ejemplo, que. Que se posicionen los partidos sobre esa barbaridad que es construir en Urdaibai, en la joya de la naturaleza vasca, un, un, una sede del, del Guggenheim, ¿no? Y llevar decenas de miles de turistas allí, etcétera, etcétera. Hemos intentado que los partidos se posicionen. Evidentemente, el PNV se ha posicionado, ha dicho el Guggenheim sí o sí, o, eh, por supuesto, porque ellos lo promueven. Pero de los demás, silencio absoluto, silencio absoluto. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué? ¿Por qué esta complicidad con esa política de infraestructuras, de grandes infraestructuras que destruyen nuestro territorio? Lo hemos dicho a lo largo de esta campaña. El PNV practica un nacionalismo que se llena la boca de patria, pero destruye nuestro territorio. Y esto es, lo que, esto es, algo, que tenemos que, es algo que tenemos que cambiar. En Álava, por ejemplo, tenemos un paraje... Que son los Montes de Vitoria. Muchos, lo, muchos lo conoceréis. Seguro que habéis ido, habéis paseado, lo habéis pateado. Un paisaje, un paisaje maravilloso. Un paisaje que había una propuesta de organizaciones sociales para su preservación, 13.000 hectáreas. Evidentemente, eh, los intereses del oligopolio iban por otro lado, del oligopolio energético, y no querían la protección de los Montes de Vitoria. ¿Y qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Gobierno Vasco? Pues ha dicho, bueno. Eh, protegemos 5.000 hectáreas, es decir de 13.000 a, a, a 5.000, eh? Fijaros lo que lo que se queda en el camino para dejar espacio para construir un parque eólico en la Este es el único motivo por el cual, al mismo tiempo que intentan decir, nosotros somos muy verdes porque hemos aprobado los montes de Vitoria, es falso. Lo que están haciendo en verdad es des, desprotegerlos. Para permitir la construcción de una infraestructura que, por cierto, es de Iberdrola, de la mano del Gobierno Vasco. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y, 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 no, y, no creáis, y no creáis que me voy a olvidar del candidato del Partido Socialista de Euskadi. El candidato del Partido Socialista de Euskadi dice públicamente que los toros son. La vanguardia democrática. Y todavía hay gente y todavía hay gente que les va a votar. Es alucinante. En un país que se. En, en un país, en esta ciudad, en Donosti, que cada vez es mayor la oposición, que las plazas están vacías, que no va nadie, engastéis. La plaza está, ya no hay festejos taurinos, pero no por nada, no porque nadie los haya prohibido, sino simplemente porque el desinterés es tal que ninguna empresa ha querido gestionarlo. Por lo tanto, eso es, eso es, un, eso es un uso atávico, salvaje, sangriento, que no entra en las coordenadas del siglo XXI. Y por lo tanto, que un partido que se denomina de izquierdas esté diciendo que eso es una vanguardia democrática es para sonrojarse, para avergonzarse y para de verdad no votarles. Así que, así que termino ya como empecé diciendo realmente quienes estamos planteando la, pro, la problemática ambiental y las soluciones que se necesitan en Euskadi somos el Carrequín Podemos Alianza Verde y por eso os pedimos, por eso os pedimos a aquellos y aquellas que os preocupa que os preocupa lo que estamos dejando a nuestros hijos y a nuestras hijas, que os preocupa lo que está ocurriendo en nuestro territorio y en nuestro medio ambiente, os pedimos el voto para el Carrequín Podemos Alianza Verde. Carre Castor. Y ahora tengo el honor de presentar a nuestro candidato, vuestro candidato por Guipúzcoa, David Soto que es el candidato quizás que menos le gusta salir en las fotos, pero que está haciendo un trabajo en la campaña por detrás, por detrás de todo coordinando toda la campaña, que esta campaña tiene muchísimo éxito gracias a David Soto, vuestro candidato. Bueno, Gracias, Juancho. Hoy me tengo que bajar el micro. Normalmente tengo que subírmelo. Egunon eh, a todos y a todas. Gracias por, por venir aquí a escucharnos otra vez. Hay caras que, bueno, que recuerdo de todos los mítines y todos los actos que, que hemos hecho tanto en pre-campaña como en campaña, lo cual también es de agradecer la, la, la voluntad de la gente por venir, por escuchar, por colaborar, por participar y por apoyarnos en, en esta campaña. El otro día eh, escuchaba en el debate en Eneco eh, decirle a, a mi compañera Miren eh, Gorrochategui que ellos habían hecho más en el gobierno, dentro del gobierno, que nosotros eh, y nosotras en la oposición. Y como decía mi compañero Juancho, eh, no sé si es que estaría viendo los toros eh, a lo largo de la legislatura, pero se ha, se ha debido enterar de poco, porque hemos sido el grupo parlamentario de la oposición que más ha contribuido en la acción legislativa a lo largo de estos últimos cuatro años. Y esto eh, es para sentirse orgullosos y orgullosas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de, de voto útil, yo quiero explicar a lo largo de estos cuatro años... Cómo eh, mis compañeras y mis compañeros en el grupo parlamentario, los técnicos y las técnicas, la sociedad civil que nos ha acompañado y la militancia en general, cómo hemos contribuido a que se apliquen mejoras materiales en las condiciones de vida de la gente. Hemos logrado que en la ley de igualdad se dotase de un mínimo de un 1% en los presupuestos generales del País Vasco. Hemos conseguido que en la ley de infancia se universalice el acceso a las 18 semanas de permiso por maternidad y paternidad. Hemos logrado que en la ley de memoria histórica no solo haya un concepto de reparación moral, sino también reparación integral, dotando presupuestariamente y reparando el daño presupuestariamente para quienes sufrieron eh, todo tipo de torturas, vejaciones y pérdidas familiares en la guerra. Eh, Fuimos los primeros y las primeras que en las negociaciones presupuestarias planteamos el descuento al transporte cuando aquí el Partido Nacionalista Vasco quería eliminarlo. Y luego el Partido Socialista de Euskadi pretendió hacer suya esta iniciativa. Tanto, tanto es así que fuimos los primeros. Nuestras compañeras en Madrid fueron las, las primeras en defender esta medida y nosotros y nosotras las primeras en plantearnos los presupuestos cuando el PNV no quería dotar financieramente de esta, me esta medida. Fuimos los que logramos en la ley de juventud incorporar la red de emancipación que ha sido lo que ha dado pie a la ayuda al alquiler para los jóvenes de menos de 30 años. Fuimos quienes pactamos la renta de garantía de ingresos. Aquí fue la última vez que estuve yo hablando en un curso de verano en relación con el acuerdo de la renta de garantía de ingresos en esta misma sala. Logramos extender la renta de garantía de ingresos a todos aquellos que tengan más de 18 años. Logramos que no dependiese del gobierno de turno la actualización de la renta de garantía de ingresos, sino que se actualizase en base al IPC todos los años. Logramos que determinados colectivos, que determinados colectivos vulnerables, determinados colectivos vulnerables no tengan que acreditar ningún tipo de requisito de empadronamiento para acceder a la RGI. En este último año de vigencia de la RGI pactada por nuestra parte se ha extendido esta renta de garantía de ingresos a 100.000 personas, 60.000 eh, familias y eh, 500 mujeres maltratadas han podido, sin tener que presentar requisito alguno de empadronamiento, acceder a esta prestación social de apoyo. Sí. Hemos, en la, en la Ley de Desarrollo Rural, Pusimos, fuimos los únicos que pusimos el foco en el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria los únicos los únicos que lo hicimos eso sí luego el partido nacionalista vasco no la cumple y tampoco pone medidas para, para que se materialice no voy a extenderme más porque esta legislatura ha sido muy intensa en cuanto a su trabajo legislativo pero creo que esto había que decirlo porque el carrequín podemos es una opción útil para lograr transformaciones materiales en la vida de la gente. Para lo, que, para lo que no nos van a tener, para lo que no nos van a tener es precisamente para lo que sí ha estado el Partido Socialista a lo largo de esta legislatura y en las anteriores, para ser la comparsa del Partido Nacionalista Vasco. Que se han tenido que tragar, que se han tenido que tragar el desmantelamiento de, Osa, de Osaquidecha. En los últimos tiempos han aumentado un 24% los seguros privados en nuestro país. A día de hoy, la media para acceder a un especialista es de entre 130 y 190 días. Para hacerte una ecografía en determinados lugares es un año de espera, un diagnóstico preventivo necesario para determinar si a alguien le tienen que hacer un tratamiento de vida o muerte. En eso ha colaborado el Partido Socialista a lo largo de esta legislatura. Desde luego en eso no hemos sido cómplices, pero el Partido Socialista sí. Tampoco hemos sido cómplices a lo largo de esta legislatura en la aprobación de una ley de educación que traiciona, que traiciona las esencias de la ley BUESA. La ley BUESA, consejero del Partido Socialista, que aprobó una ley que ponía en el centro la educación. Pública. El Partido Socialista ha sido cómplice con el Partido Nacionalista Vasco y E.H. Bildu, que ha sido colaborador necesario para aprobar una ley que mantiene y perpetúa la concertación universal y la segregación. <laughs> han, sido cómplices, han sido cómplices desde el Partido Socialista en que seamos una de las únicas tres comunidades autónomas de todo el Estado. Que no tiene una ley de transparencia y participación ciudadana. Una de las únicas tres. En todo eso ha sido cómplice el Partido Socialista a lo largo de esta legislatura. Por tanto, al señor Eneco Andueza hay que decirle que útiles no han sido. No lo han sido, desde luego, a la izquierda y a las clases populares. Lo han sido solo para sus propios intereses. Pero lo peor. Lo peor de todo esto, y no me voy a alargar mucho más porque me están indicando ya que, que tengo que acabar, eh, no me voy a alargar mucho más, pero lo peor de todo esto no es tanto lo que ha hecho el Partido Socialista hasta ahora, sino lo que pretende seguir haciendo. El Partido Socialista, escuchando a lo largo de estos últimos días al candidato del Partido Nacionalista Vasco, al señor Pradales, decir barbaridades como que hay que instaurar una oficina de control de prestaciones sociales. Escuchándoles decir que, va, que van a implantar medidas contra la ocupación, que debe ser el principal problema de vivienda que existe en nuestro país, teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco ha recurrido la ley de vivienda. Teniendo en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco, creo que fue ayer, eh, dijo también que era una amenaza la alternativa de izquierdas que se podía presentar en estas elecciones porque podía alterar nuestro nivel y nuestra calidad. De vida. Será la suya, será la suya. Ese modo de funcionamiento Gel Chale, que a lo largo de estos últimos años y décadas, con tener el carnet del PNV, tenías la vida garantizada. Eso, eso es lo que se está poniendo en cuestión. Y escuchando todo esto, el señor Andueza, el señor Eneco eh, Andueza, candidato del Partido Socialista, sigue insistiendo en la fórmula. De gobernabilidad con el Partido Nacionalista Vasco. Y EH Bildu se suma a esa intención con el único objetivo de rascar votos en el centro. Pero, ¿cómo se puede alarmar a la ciudadanía con la situación de Osakidecha, con la situación de la industria que ha perdido porcentualmente desde el 2000 un 8% de tejido productivo? ¿Cómo se puede decir todo eso por parte de EH Bildu y, a su vez, decir, solo por rascar. Votos en el espacio electoral del Partido Nacionalista Vasco que están dispuestos a gobernar con ellos. ¿Cómo se puede hacer eso? Es una irresponsabilidad. Voy a acabar diciendo que, efectivamente, nosotros somos eh, independentistas. Somos independentistas, igual a alguien le sorprende esto que digo, pero somos independentistas respecto a las políticas del Partido Nacionalista Vasco. Otros, otros. Bien debiesen serlo, y del mismo modo, independentistas, sí, pero de las políticas materiales que generan desigualdad social en nuestro país. Y voy a, voy a dar paso, tengo el honor y el orgullo de dar paso a la secretaria general, Yone Belarra, de Podemos, que ha sido precisamente una de las que más ha luchado desde el Ministerio de Políticas Sociales por combatir la, la desigualdad social en nuestro país. Un aplauso. y todos. Es un placer para mí volver hoy a Donosti y estar también acompañada por todas vosotras, por todos vosotros, especialmente por los compañeros y las compañeras que me acompañan en el día de hoy, a los que quiero darle las gracias por echarse esta campaña a la espalda. Muchas gracias, Pilar, a Juancho, a David, a... Miren particularmente que ha hecho un trabajo excelente en el debate de esta semana. Y, por supuesto, un placer también estar acompañada de la mujer que va a poner a la izquierda transformadora en pie en las elecciones europeas, Irene Montero. Esto es como para recalcar que soy bajita, ¿no? Porque. Es... Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, quería darle las gracias también a los equipos que hacen posible actos como este. Y, por supuesto, quería daros las gracias a vosotros y a vosotras, a quienes estáis una vez más levantando la campaña del Carrequín Podemos y Alianza Verde a pulso, sin pedirle ni un euro a los bancos, porque eso, compañeros y compañeras, hay que recordarlo y hay que decirlo. Esta fuerza política hace campaña sin pedirle un solo euro a los bancos de este país y pudiendo, por tanto. Tomar las decisiones que necesita la gente sin deberle nada a ningún poderoso. Y de eso estamos hablando hoy, de eso va esta campaña. Esta semana, si lo sabéis, eh, Podemos llevó al Congreso de los Diputados el impuesto a la banca, la creación de un impuesto a la banca que sea justo. Que retire esos beneficios ilícitos, esos beneficios caídos del cielo que se ha llevado la banca española en estos últimos años, única y exclusivamente de robarle, compañeros y compañeras, el dinero a la gente que tiene una hipoteca tipo variable en este país. De robarles, compañeros y compañeras. Los bancos españoles. Ganaban en el año 2021 la friolera de 15.000 millones de euros al año y ya eran unos beneficios estratosféricos. Y este año casi han duplicado sus beneficios. Un dinero que ha salido de la gente más precaria de este país, de gente que tiene una hipoteca tipo variable y le han subido 100, 200 o 300 euros al mes a una persona que trabaja para CLECE. Limpiando un colegio, a un joven al que sus padres le habían dado la entrada de la hipoteca y por fin tenía un, em un empleo estable a sus 30 y no sé, voy a decir 5 años. A esa gente le han robado literalmente los bancos por la subida de tipos del Banco Central Europeo. Y creo que ese debate fue muy revelador sobre qué representa cada fuerza política en el Congreso de los Diputados y también en esta campaña aquí en Euskadi. Porque cuando dije que para qué quieren ese dinero, ¿No? yo me lo pregunto en serio. Eh, se enfadaron muchísimo, sobre todo un señor de Vox con barba. Eh, se enfadaron mogollón. Se enfadaron muchísimo cuando yo me pregunté que para qué quieren tanto dinero. Pero es que es verdad. Es que la derecha y la ultraderecha quieren hacer parecer que la pobreza y la desigualdad son, es como un fenómeno metoas, met, eh, se, met, <laughs> meteorológico, gracias. Un fenómeno atmosférico un fenómeno que es así y que no puede ser de otra manera. Cuando en realidad si hay una gente que es que tiene una situación de precariedad total en nuestra sociedad es porque hay una gente, una poca gente muy privilegiada que tiene muchísimo, compañeros y compañeras, si hay gente pobre es porque hay gente insultantemente rica en nuestro país. Y yo lo pregunto en serio, ¿para qué quiere la familia Botín 660 millones de euros que se han repartido en dividendos? Ojo, no en beneficios. En dividendos. Porque los dividendos es dinero que va directamente a los bolsillos de los accionistas. Va directamente a los bolsillos de los grandes accionistas para comprarse un yate con helipuerto, el, como el señor Amancio Ortega. Para eso son los dividendos. Por tanto, ponerle un impuesto justo que haga que la gente trabajadora de este país recupere ese dinero que los bancos se han llevado injustamente es una cuestión de sentido común, compañeros y compañeras. Es una cuestión de justicia social. Y el Partido Popular y Vox, que son auténticos lacayos del poder y ya lo sabíamos, votaron en contra del impuesto. Pero es que el Partido Socialista también votó en contra de ese impuesto, compañeros y compañeras, porque a la hora de la hora, cuando gobiernan, defienden los mismos intereses que la derecha. Y si no estamos nosotras en el gobierno, en cuanto pueden, restauran el bipartidismo. Y también votó en contra el Partido Nacionalista Vasco. Porque al Partido Nacionalista Vasco le encanta repartir carnés de buen vasco. Es su ocupación favorita, especialmente en campaña electoral. Repartir carnés de buen vasco. Pero cuando hay que hincar la, la rodilla ante el poder, compañeros y compañeras, son los primeros que están ahí, son los primeros que se arrodillan ante el poder y hacen lo que mandan los que no se presentan a las elecciones. Y de eso van estas elecciones: de si somos capaces de quitarles el poder. A los que llevan tantas décadas mandando en Euskadi, si somos capaces de arrebatarles el poder para poner las instituciones de este país al servicio de la gente de una vez por todas. Esa es la pregunta central de estas elecciones. Y no hay más que dejarles hablar un rato para darte cuenta de que son los que defienden los intereses de la patronal. El otro día le escuchaba al señor Pradales decir que hay que cambiar la cultura en Euskadi, ¿no? que hay que cambiar esa cultura por la cual la huelga es la primera opción. Se le olvidó decir al señor Pradales que si fuera por él, ni la primera, ni la segunda, ni la última opción. O sea, que no habría que hacer huelgas en ningún caso, ¿no? Porque ellos son los que defienden a la patronal. Pero es que algunas de nosotras, muchas de nosotras, me atrevo a decir, y seguro que todas vosotras, nos sentimos muy orgullosas de la cultura vasca. Yo me siento muy orgullosa y muchos en el conjunto del Estado. Os miran, nos miran con mucha admiración por lo que representamos y por lo que somos. De eso van también estas elecciones. Yo estoy muy orgullosa, profundamente orgullosa, de que cuando hay movilizaciones del sector primario, de los agricultores y las agricultoras en todo el país, aquí lo que hacen los agricultores y las agricultoras es irse a la puerta de Mercadona, irse a la puerta de la gran distribución, que es la que está arruinando el sector, señalando a los culpables, a los verdaderos responsables de la situación. Yo estoy profundamente orgullosa de venir a Donosti a participar en una manifestación en la que los artistas y las artistas vascos se mojan, se mojan para exigir el fin del genocidio y señalan a Israel como un Estado criminal y genocida, que es lo que es. Y eso no lo vemos en otros sitios, compañeros y compañeras. Orgullosa de la Itamari. Orgullosa de lo que representa el movimiento pensionista vasco, que es una referencia para todo el Estado. Orgullosa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación pública en Euskadi, que intentan que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades y aprendan euskera, aunque se lo pongan muy difícil. Orgullosa de las trabajadoras y los trabajadores de Osaquidecha, que se han echado a la espalda la privatización y los recortes para que sigáis teniendo una buena atención médica. Eso es de lo que nos sentimos orgullosas y eso es lo que hay que defender. Y por eso, por eso, al señor Pradales, a pesar de que dé carné de buen vasco, lo mejor de lo que es Euskadi y lo mejor de lo que son los vascos y las vascas no le gusta ni un poco. Precisamente por eso es tan incomprensible Cómo se está desarrollando esta campaña electoral. Quizás es porque nosotras lo vemos como un poco desde fuera, ¿no? Y se ve con tanta claridad que es tan incomprensible, es tan increíble que en estas elecciones, por resumir, si votas al Partido Nacionalista Vasco, gobierna el PNV. Si votas al PSE, gobierna el PNV. Y si votas a EH Bildu, gobierna el PNV también. Entonces, ¿de qué van estas elecciones? Solo hay un voto. Es que no es, no es un discurso, compañeros y compañeras, decírselo así a la gente, porque es la verdad. Solo hay un voto en estas elecciones que garantiza un gobierno de izquierdas y que garantiza una mayoría de izquierdas, porque todo el resto de votos al final van a la bolsa de votos del Partido Nacionalista vasco. Y yo lo digo con pesar, como estaba explicando Pilar. Qué pena, qué pena que cuando Podemos podía articular la mayoría plurinacional y progresista en el conjunto del Estado. Nosotras decidimos apostar por esa gobernabilidad, apostamos por apostar por esa gobernabilidad frente al bipartidismo. Y ahora no, no se apuesta por eso. Y es preocupante, yo lo digo con tristeza. Me parece que es fundamental que el Carrequín Podemos salga muy fuerte de estas elecciones, porque va a ser la condición de posibilidad de que, de una vez por todas, le quitéis la llave de la gobernabilidad al Partido Nacionalista Vasco, que es de lo que van estas elecciones de una vez de sacarlos del Gobierno y que se puedan hacer las políticas que necesita la gente de este país. Y termino ya. Os van a decir, como siempre, que es imposible. Es imposible, lo va a decir el PSE, lo va a decir EH Bildu. Es que no se puede. Nosotras hemos escuchado eso siempre desde nuestro nacimiento. Recordaréis en el verano del año 2019 a Pedro Sánchez decir que no dormiría tranquilo con ministras y ministros de Podemos en el, en el Consejo de Ministros. Tengo que decir que en realidad el señor decía la verdad, porque tranquilo no ha dormido. ¿Vale? Ahora sí duerme tranquilo. Ahora duerme muy tranquilo. Pero el PSOE, lo que quería decir es que el PSOE no quería gobernar con Podemos y Después de la repetición electoral, después de que Pablo diera un paso al lado, demostrando la resistencia del Partido Socialista a gobernar con nosotros, el Partido Socialista tuvo que aceptar y tuvo que conformar el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Y eso puede pasar también en Euskadi. Y antes de hacerlo, es muy difícil, compañeros y compañeras, y va a ser difícil explicarlo, y vais a tener que hablar con todo el mundo y convencer a la gente, pero es posible. A mí me dijeron miles de veces que el Partido Socialista nunca, jamás, de hecho me lo dijeron cinco minutos, miento, una hora y media antes de firmar la regulación de precios del alquiler, que nunca, jamás el Partido Socialista iba a aprobar una ley de vivienda que permitiera la regulación de precios del alquiler, porque eso era intervencionismo. Y lo conseguimos. Y a esta mujer le dijeron decenas de veces que frente a Carmen Calvo no iba a haber ley trans en España. Y sí hay ley trans. Sí hay ley trans. Nos han dicho decenas de veces que no se puede hacer nada para frenar el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina, que lo único que se puede hacer es hacerse un tour por un montón de países reconociendo el Estado palestino, que era algo que teníamos que haber hecho hace nueve años, cuando lo prometió el presidente del Gobierno la primera vez. Pero sí es posible. Nosotras sabemos que se puede hacer mucho más romper relaciones diplomáticas con Israel, imponer sanciones, como le hicimos a Putin. Se puede respaldar la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Se puede hacer mucho más si se quiere, si hay voluntad política. Por eso, compañeros y compañeras, y ahora sí, ya de verdad termino. Creo, creo que en estas elecciones os necesitamos más que nunca. Siempre hemos necesitado a la militancia y a la gente haciendo campaña, pero ahora más que nunca, precisamente porque en Euskadi queremos construir una cosa que nos dicen que es imposible, os necesitamos a todas y a todos hablando con todo el mundo. Queda una semana de campaña. Salid a la calle, a las mesas informativas, hablad con la gente en los grupos de WhatsApp del colegio, en vuestros WhatsApp de trabajo, en la gente de la cuadrilla. Hablad con todo el mundo, porque si creemos en ello y trabajamos por ello, estoy convencida de que vamos a volver a demostrar que sí se puede. Muchas gracias. Os dejo, compañeros y compañeras con, como decía antes, la mujer que va a poner en pie a la izquierda transformadora. Muchas gracias. Sí, se puede. Bueno, Egunon. A todos, a todas, a todes, muy buenos días, compañeras, compañeros. Lo primero, por supuesto, agradecer, bueno, tanto a Miren, a nuestra candidata, la candidata del Carrequín Podemos, también a Pilar, vuestra coordinadora y, y quien ha velado siempre por fortalecer el espacio. Y del Carrequín Podemos y de Podemos, aun cuando más difícil es, también a Juancho, a Soto, a vuestros candidatos y candidatas en estas elecciones y, por supuesto, a nuestra secretaria general, Jone Belarra, sin la cual ninguna de nosotras estaríamos aquí haciendo política para transformar las cosas. Mirad, quiero empezar con un llamamiento importante para la democracia y para la vida de un hombre justo que se ha ocupado de transformar su país y de garantizar sus derechos, los derechos de la gente en su país. Me refiero al ex vicepresidente Jorge Glass no sé si lo sabéis pero el exvicepresidente ecuatoriano jorge Glass está secuestrado por el gobierno ecuatoriano de novoa después de que ese gobierno se atreviese a hacer lo que ni pinochet ni videla se atrevieron a hacer que es asaltar la embajada de un país soberano y vecino hermano como es méxico y han secuestrado a jorge Glass y no sabemos ni siquiera cómo se encuentra. jorge glas es un asilado político que lleva perseguido por el gobierno delincuente de Novoa desde hace mucho tiempo y por eso es un asilado político mexicano. Así que creo que es importante que en esta campaña no nos olvidemos de exigir el salvoconducto inmediato para que Jorge Glass sea liberado y pueda viajar a México, que tenga sus derechos como asilado político garantizados y que su vida no corra peligro. Libertad para Jorge Glass. Y, y compañeras, eh, compañeros, como tenemos poco tiempo, eh, yo creo que hay que ser muy claras y muy honestas en estas elecciones, en todas. Pero después de tantos años en los que llevamos viviendo momento histórico tras momento histórico, yo creo que ahora mismo lo que la sociedad vasca, también la sociedad española, pide con más claridad es que seamos honestas. Yo vengo aquí a pedir el voto para Miren, vengo aquí a pedir el voto para el Carrequín Podemos, porque el Carrequín Podemos es la única fuerza política cuyo voto no termina en las manos y en los bolsillos del Partido Nacionalista Vasco. Vengo a pedir el voto para el Carrequín Podemos porque es el único voto que puede hacer moverse al resto de actores políticos para que haya en Euskadi un gobierno de izquierdas, que es lo que quiere la mayoría de la sociedad vasca. Quizá alguien se pregunte, pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes con el PNV? Porque, claro, como decía Jones, si tú votas al PNV y gobierna el PNV, pero es que votas al Partido Socialista y gobierna el PNV, votas a H. Bildu y gobierna el PNV, ¿por qué no quieren ustedes también que gobierne el PNV? Pues las gentes del Carrequín Podemos, las gentes de Podemos, no queremos que gobierne el PNV porque nos gusta la sanidad pública. Y sabemos que quienes han destruido durante 40 años a no van a ser quienes ahora arreglen la sanidad pública en Euskadi, la van a seguir destruyendo. Que por cierto, que por cierto, para hablar de cómo se solucionan los problemas de la sanidad pública y de los servicios públicos, hablan mucho últimamente de, de una expresión que es muy parecida, muy parecida a la que utilizan las derechas en España. La colaboración público-privada. ¿Sabéis lo que significa colaboración público-privada? Hable de colaboración público-privada el Partido Popular, el Partido Socialista o el Partido Nacionalista vasco. Colaboración público-privada significa, como decía la ministra de Vivienda ayer, que aquí hay negocio. Eso significa la colaboración público-privada. Que aquí hay negocio, ¿verdad, ministra? Y compañeras, la privatización. La privatización de los servicios públicos, aparte de una entrega bochornosa de la soberanía de nuestros pueblos a las manos de quienes mandan sin presentarse a las elecciones, es corrupción. Pura. Mirad lo que ha pasado en Madrid, que Ayuso le entrega incluso por fórmulas excepcionales contratos a Quirón desde que es presidenta del Gobierno y Quirón, ese gran magnate de la sanidad que hace negocio con la sanidad de los españoles y de las españolas, de los madrileños y de las madrileñas, multiplica por cuatro los pagos a quien es la pareja de Ayuso, al novio de la muerte, y con eso se compran un ático y hacen una reforma ilegal. Y todo esto previa destitución, destitución de la Interventora General. Porque hay funcionarios y funcionarias dignas que defienden los servicios públicos y no están dispuestas a ser cómplices de la corrupción del bipartidismo en España y tampoco de la corrupción en el País Vasco. Pero es que en la Junta de Andalucía ha pasado lo mismo. El que era número dos de la Junta de Andalucía de Sanidad ha terminado trabajando para la empresa sanitaria que hace negocio con la sanidad, a quien le adjudicaba la millonada a dedo, a dedo. Y aquí, ¿qué pasa aquí con el Partido Nacionalista Vasco? Más de 400 contratos públicos con las empresas del presidente del Real Madrid, Don Florentino Pérez. Que por cierto, que por cierto, que por cierto, el problema de ir al palco del Real Madrid no es que te guste el fútbol, ni siquiera es que seas de izquierdas y del Real Madrid, que hay mucha gente de izquierdas y del Real Madrid. El problema es que el palco del Real Madrid es la ostentación de Florentino Pérez, de que sin presentarse a las elecciones manda más que cualquier ministro. Ese es el problema del palco. Que tú vas al palco del Bernabéu para hincar la rodilla a Florentino Pérez. Y que Florentino se permite el lujo de explicarle a toda España y a toda Euskadi en vivo y en directo que él manda tanto como para darle una colleja al alcalde del Madrid y para tener en su palco a siete ministros socialistas. Y y justo además pasa pasa esto de que siete ministros y ministras del Partido Socialista vayan al palco del Real Madrid cuando el Partido Socialista acaba de entregarle 451 millones a Florentino y a sus empresas para ampliar la estación de Atocha y cuando están vergonzosamente reformando la Ley del Suelo para facilitar la operación Chamartín. Es que ya ni se esconden ya. Ya ni se esconden. Y tened en cuenta, compañeras, compañeros, que esto lo hacen, este juego de privatización, de entrega del dinero público a las manos de quienes mandan sin presentarse a las elecciones, lo hacen jugando con los derechos más importantes para todos y todas nosotras. La vivienda es un problema gravísimo en Euskadi. Hay muchísimos municipios con zonas tensionadas donde el alquiler es imposible. ¿Y qué nos dicen los candidatos del Partido Nacionalista Vasco? Que hay que atacar las políticas de vivienda, como decían el otro día en el debate, ¿verdad? Aludiendo además a una cuestión competencial. Yo creo que a estas alturas ya sabemos que el Partido Nacionalista Vasco no se opone a la ley de vivienda y la lleva al constitucional por un problema de competencias. Lo lleva al constitucional, quiere atacar las políticas de vivienda. Porque aquí hay negocio. Y yo creo que tenemos que recordarle al Partido Nacionalista Vasco que quienes invaden las competencias de los vascos y las vascas, del autogobierno vasco, no son las leyes que garantizan derechos y que permiten limitar el precio del alquiler. Quien invade las competencias de los vascos y de las vascas y de sus instituciones son los buitres, los especuladores, el lobby inmobiliario que quiere convertir el derecho a la vivienda en un negocio con el que lucrarse. Y os dije una cosa el otro día que me parece importante recordarle al Partido Nacionalista vasco. Ellos dicen siempre que defienden el autogobierno, pero si autogobierno significa la capacidad de un pueblo para gobernarse a sí mismo. El autogobierno solo puede concretarse en la defensa irredenta de los servicios públicos, en acabar con la privatización, en acabar con las externalizaciones, en proteger lo que es de todos y de todas. No hay gobierno más incompetente que aquel que permite que manden quienes no se presentan a las elecciones. Y por último, mirad, yo sé que hay veces, hay momentos en los que parece que las cosas no pueden cambiar. Nosotras hemos vivido muchos momentos así en estos diez años. Pero precisamente en esos momentos, y me dirijo especialmente a las mujeres, sé que hay muchos hombres que lo entendéis, pero creo que el feminismo pone también... unas gafas para ver las cosas claras y, sobre todo, para ver las cosas que de verdad importan. Es el momento, hay momentos en los que, cuando todo parece imposible de cambiar, cuando todo parece tan difícil, es el momento de volver a las cosas importantes. Es el momento de ser más honestas que nunca. Es el momento de reconocernos que la situación, la forma de organizar la vida, la economía, la sociedad ya no da para más y que no se arregla con parches ni con conformismo, que es el momento de dar la cara, que es el momento de dar un paso adelante, que es el momento de no mirar para otro lado. Y hay una verdad que todas sabéis en Euskadi. Y es que si los votos de EH Bildu, los votos del PSE, los votos del PNV terminan todos en la gobernabilidad del PNV, en que gobierne el PNV, aquí no va a cambiar nada, las cosas solo van a empeorar. Eso es, eso es la verdad más verdadera de estas elecciones en Euskadi. Y que tenemos una alternativa, que es rescatar la mejor tradición democrática de nuestros pueblos. Y Euskadi es una referencia democrática en el conjunto del Estado español a nivel internacional por su movimiento de pensionistas, por su movimiento feminista, que ha sido uno de los pocos de todo el Estado que ha salido a defender el feminismo y las leyes feministas incluso en el peor momento de la ofensiva reaccionaria. Y eso hay que reconocérselo a las feministas vascas, porque también ha tenido coste para ellas. Y es el momento de apostar por el feminismo y por la paz, porque son los dos procesos políticos más importantes de nuestro tiempo. Y hay que llamar genocidio al genocidio y no podemos mirar para otro lado. Y hay que decir viva Palestina libre. Y hay que decir que Netanyahu es un genocida y que no puede quedar en la impunidad para asegurar que esto no vuelva a pasar en ninguna otra parte del mundo y que los palestinos y las palestinas puedan ver garantizadas todos sus derechos. Mirad, hay en Euskadi una fuerza política que no se conforma con el PNV. Hay una fuerza política en Euskadi que puede construir un gobierno de izquierdas. No lo vamos a hacer solas, pero sí somos las que podemos convencer para que todos y todas dejen de rendir pleitesía al Partido Nacionalista Vasco. Hay una fuerza en Euskadi que no se va a conformar. Y que va a asumir el coste político de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Así que, por favor, en esta última semana de campaña, permitiros preguntar, permitiros que todo el mundo piense sobre la posibilidad de que el Partido Nacionalista vasco deje de gobernar en Euskadi y de que Euskadi tenga por fin un gobierno de izquierdas. Elegid izquierda, elegid el Carrequín Podemos y os dejo con la compañera Miren Gorrochategui, con vuestra. Candidata. Sí se puede. asko, eskerrik asko da noi, eske egun e, bat eta beste bat eta beste bat eta deleku guztik gainezka daude beti eta beste batzuk ezin dute hori esan. Ikusi egiten da, argazkitan ikusi egiten da eta hau beti esan bezala gainezka. E, atzo Bilbon egon ginen bertan Araoko jendeak, Gipuzkako jendea, gaurrona etorri eta bertan Araoko jendea eta Bizkaiko jendea. Orrun danak zarete batetik bestera e, zuen denbora, zuen Bai, zuen bizitza, honen e, zerbitzura jartzen. Beraz, benetan eskerrik asko. Ta, asko egunero aipatzen ari garen zeo zer da eta hemen e, dauden guztiek esan dute eta esan beharra dago gainera, neizta esan da egon esan beharra dago, bain eta berriz. E, Euskadi ezkerreko gizarte batala, Tradizionalki eskerrak irabazten du Euskadin, baina inoiz, inoiz ez da egon eskerreko gobernu bat Euskadin eta hau ez da normala. Hau ezin ez da horrela izaten jarraitu. Eta gaur badakigu indar korrelazioaren arabera posible dala bingoz eskerreko gobernu bat edukitzea, aldaketa bat edukitzea gobernuan. Eta esandan bezela zer daukagu ezkerreko lagunen partetik zer daukagu, gure erronka berdinean indarra, gurekin batera, bultzatzen egon barko liratekenak zer egiten ari dira. Baina berriz, esan dugu, hemen ere esan da, baino, aipatu beharra eta errepikatu beharra dago. Alderri sozialistak, naiz eta esan agortuta dagoela denbora eta gidoi aldatu behar dela, esaten du alderri jeltzalearekin gobernatu behar dela. Eta ea atxe bildu beste horren beste. Eta hemen aipatu da penaz esaten dugu gainera. Benas. ez estu ulertzen. Nik ez dakit euren e, euren botua ematen dietenek ulertzen duten. Ulertezina dalako benetan ulertezina da entzuten ari garena EH bilduren partetik. Ez Es, es realmente es un problema. Estas particularidades que tenemos en Euskadi, algunas tan estupendas que también se estaban refiriendo nuestras compañeras, eh, somos tan tan maravillosos, tan particulares en algunas cosas, pero luego nos pasan otras cosas tan incomprensibles como que, vista la posibilidad real de disputarle el poder al PNV, en lugar de disputarlo, se ha decidido compartirlo. Compartirlo con el PNV, en lugar, con esta derecha que lleva gobernando 40 años y con quien tenemos que compartir, con quien la izquierda tiene que compartir el poder, es con la mayoría social que está excluida de la toma de decisiones. Porque si gobernamos para todos, si gobernamos para todos, con todos, si compartimos el poder con las mayorías sociales, esto significa acabar con la segregación escolar. Si gobernamos para todos y con todos, esto significa que todo el mundo tenga el mismo derecho a la salud al margen del dinero que tenga. Si queremos gobernar para todos, con todos, significa que el trabajo reproductivo que desempeñamos las mujeres sea reconocido socialmente. a través de un sistema público de cuidados. Y gobernar para todas, con todas y con todos, significa que los recursos de Euskadi sean disfrutados por toda la ciudadanía y no se los apropie una minoría para hacer el negocio. Aplausos. Izan ere, politika publikoak gizarte ongizataren arabera neurtzen dira, ebaluatzen dira, eta ez enpresa handien emaitza kontuaren arabera. Hori da, importantia dana. Eta harrigarria da, hm? eta are, aipatzen ari gara, bain eta berriz kanpainan denek esaten dute, ajotak eta pesek baita ere, e, osakidetza hobetu egin behar dela. Guztiek, hitz egiten dute etxibizitzaren arazoaz eta konponbidea jarri barzoela. Guztiek esaten dute zaintza oso garrantzitsua dela eta guztiek esaten dute aldakita klimatikoari ekiteko eraldaketa bat beharrezkoa dela. Eta oso horreza da, mitin batean horrelako gauzak esatea osasun hobetoko dezula, baina noski, ezinezkoa da osasun hobetzea eta osakidetza hobetzea, hau konpontzea, osasunaren multinazionalei aurre egiten espadiezu. Eta erreza da, erreza da, hemen, mitinetan, auteskunde kampainan, esatea, etxebizitza gehiago eraikiko dala, hori esatea erreza da. Baina nik ez ditu edikusten, ez alderri sozialista, ez EAJ, eh, gure herrien, herrietan funtsputren kontra borrokatzen, funtsputren joera salatzen eta kontra egiten. Nik ez ditut ikusten gaitzesten ez dare edukitzaile handiak, negozioa egiten aritzeak, beste batzuek etxe bizitza ez izatearen kontura. Eta ez da zaia, ez da zaia, ez dare ahos esatea orokorrean, hezkuntza eta emaitza akademikoak hobetu egin behar direla esatea. Baina, EAJak, handu ez hau jaunak, eta baita ere, eta hemen esan da, otxandiano jaunak, EH Bilduk, ez dute ez ere egin, e, ez dute ez ere egin nahi, Euskadiko eskola segregazioarekin amaitzeko eta gure eskola publikoa indartzeko. Hori da egia. Kampainan danok, kampainan danok gara ekologista. Baina onartu beharri dan eta hori, baitare joan txokei patu du, danak ekologistak. Baina onartu beharri den klimaldaketaren legeak, transizio energetikoaren lidergoa gehien kutsatzen dutenei eskaintzeko balio Y Sandu, Argindarrarekin, dutenei, Auda oligopolio energético Y lo venimos diciendo, y es que la cuestión es que es imposible cambiar nada si asumimos los límites que nos marca la derecha. ¿Cómo vamos a hablar de construcción de un país? de los proyectos de un país, de sus retos, si los sectores estratégicos, si los recursos naturales no están en manos del poder democrático. ¿Cómo va a ser posible si los cuidados, si la vivienda, si la industria, la sanidad, no son más que nichos de mercado para fondos de inversión extranjero y para multinacionales? Si no tenemos el control sobre el país, ¿cómo vamos a cambiar el país? Y por eso el Carrequín Podemos plantea una alternativa, pero una alternativa real, no de boquilla. Un cambio de gobierno de verdad. Y lo hemos dicho muchas veces también, es, es que es muy razonable y no es mucho pedir. Lo que yo quiero, lo que el Carrequín Podemos quiere. Es que la próxima Lendakari mande más que la banca, que mande más que el oligopolio y que los fondos de inversión. Queremos que la ciudadanía tenga más voz que los lobbies. Queremos que todas las instituciones democráticas tengan más peso que los grupos de poder que actúan a la sombra de los departamentos del gobierno vasco. Porque. Estas relaciones de poder que describo son fruto de las inercias de 40 años de gobierno de la derecha. Y de estas inercias han derivado, precisamente de estas inercias han derivado todos los problemas que hoy tenemos en Euskadi. Eta guk beste Euskadi bat posible dala uste dugu, beste Euskadi batean siniste dugu. Guk uste dugu posible dala osakidetza berreskuratzea, langileen finkotasuna bermatzea, eta dentista, psikologoa, fisioterapeuta, horrelako zerbitzuak zabaltzea. Guk uste dugu, benetan uste dugu, administrazio publikoak etxe bizitza izateko eskubidea bermadezakeela, eta bermatu egin behar duela baina horretarako noski espekulatzailei aurre egin berzaile. Guk uste dugu benetan zerga Zerga erreforma progresibo bat beharrezkoa dala aberastasunaren banaketa justua egon dadin, euskadin. Eta guk, eta horrela erakutsi dugu, eskola publikoan sinisten dugu, zaintza sistema publikoan sinisten dugu, eta transizio energitko justu batean sinisten dugu. <laughs> Baina, eta guztiek esan dute, ez dut eurek baino hobeto esango, horretarako preste egon behar da, atzetik, hauteskundetara aurkesten ez direnak atzetik agintzen dutenei Planto egiteco gíteko, planto el gimbardio, eta planto el duen, en interpolítico el carrer, el carre que podemos dar. Así que que ningún voto de izquierdas, ningún voto de izquierdas puede quedarse en casa, porque cada voto de izquierdas va a contar para que otros se den cuenta de que con quien criminaliza las ayudas sociales, con quien hace de la vivienda y de la salud una mercancía, con quienes diseñan una fiscalidad acorde a los intereses de Iberdrola, no vamos a ningún lado. Si queremos cambio, hace falta un cambio de gobierno. Si queremos un cambio de gobierno, porque queremos cambio, este gobierno tiene que ser de izquierdas. Y si queremos un gobierno de izquierdas, el Carrequín Podemos tiene que estar a tope en las instituciones. El 21 de abril, a tú el carre qui podemos, au que la tu esperra.